genial estar en Colombia. Que le suban un poquito a él, creo. Nosotros decimos qué hora es, quiere decir hola. Esto soy yo, Max. Me alegra mucho compartir esta presentación con ustedes. Tenemos Google Documents ahora en línea. Perdón por la demora. Si tienen alguna pregunta, por favor, nos lo dejan saber. Este es mi Twitter, Max Mobile. Voy a hablar en los siguientes 45 minutos acerca de mía, la red de innovación, Arturo, ese es un nombre que se utiliza en Nueva Zelanda, y quiero hablarles de algunas ideas acerca de la creatividad móvil y la innovación. Y el tema de mi presentación es qué pienso en los teléfonos inteligentes y dispositivos móviles, tablets, lo que tengan en sus bolsillos, como una herramienta creativa y educativa. Brevemente, para presentarles la idea de Mina. Mina es un proyecto de red. Lo que tratamos de hacer es enlazar la industria y los grupos de la comunidad, los profesionales de la industria, para mostrar la creatividad y la innovación móvil. Voy a hablar un poco acerca de mis propios proyectos, los que hemos estado haciendo durante los últimos 3-4 años. Como pueden ver aquí, me interesa mucho la realización de cinematografía con teléfonos inteligentes y teléfonos móviles. Y es muy interesante ver que ahora, en el 2013, puedo decir que el hacer películas en celulares es un fenómeno global. Podemos ver que hay varias festivales de películas que muestran. Es un fenómeno global. Acá pueden ver los festivales que muestran las películas innovadoras por medio de grupos comunitarios profesionales. Y lo que yo creo que es muy interesante pensar son los diferentes niveles a los que operan estos proyectos. Entonces, como pueden ver, hay algunos festivales que son de empresas privadas, usualmente en los Estados Unidos y también de Australia, por ejemplo. Pero el hacer cine en móviles es una buena oportunidad para países como, para ciertos países, y esto es algo que se reconoce en países como Francia o algunos países de Asia como Corea. Los festivales reciben mucho apoyo para desarrollar una cultura cinematográfica, y esta es una manera en que todos pueden tener acceso a realizar películas. Mina está en Nueva Zelanda, somos parte de una universidad. Trabajamos en el espacio de investigación y desarrollo e innovación. Tratamos de estar adelantados al resto de la industria. Por supuesto, si vemos lo que ocurrió en los últimos años con los medios sociales y los y las redes, medios en redes, podemos hablar de el involucramiento del público. Hay nuevas formas de colaboración utilizando la nube como fuente, y esto involucra a los medios en su producción. Se comparten las ideas con los amigos en las redes, y estas redes tienen gran potencial para la producción de medios. Lo que pueden ver aquí, hay oportunidades que están entre el tema de finanzas y distribución. Ese engagement, ¿me lo puedes buscar, porfa? Los medios sociales se pueden utilizar como un horizonte. Los móviles se han convertido en algo tan común que se ve en todas partes. Todos estamos acostumbrados a esto. Utilizamos Instagram. Ahí.
Acá tenemos como parte de un festival. 25, something like that. Sí. Oh, he's horrible. Oh my god. El sonido y él. Podemos ver que los medios móviles pueden ser una herramienta para una participación creativa. Y creo que esta idea de participación creativa es muy importante si comenzamos a pensar en nuevos modelos de negocios, en nuevas maneras de interactuar con el público. Entonces, el público no solamente es gente que mira, sino la gente que se vuelve parte del proceso de comunicación y producción. Permítanme preguntarles, ¿cuántos de ustedes utilizan Twitter usualmente? Excelente. ¿Y cuántos utilizan Instagram? ¿Cuántos han hecho una película con su celular? Bien. Entonces, creo que potencialmente podrían ver la misma cantidad de manos para la producción de medios visuales de lo que vemos para Twitter. Si pensamos en las aplicaciones que existen como Vine, Snapchat, van a ver que los videos se vuelven cada vez más importantes. Una de las cosas interesantes, creo yo, es que tenemos que pensar en el desarrollo de nuevas habilidades para que todos puedan participar en este panorama digital. Hoy en día todos tienen teléfonos inteligentes, pero tenemos que pensar en el conocimiento a nivel digital, y esto se trata de participación y colaboración en general, y a veces existe una brecha entre la gente que quiere ser parte y las redes en línea, y eso es algo que quiero mostrar en esta presentación, y esto es en lo que trabaja Mina, en lo que quiere trabajar Mina. Acá pueden ver algunas estadísticas de los Estados Unidos en los que se ve lo que nos dio una firma que se llama Consult Group. Acá, si pueden ver, los últimos 10 años en los Estados Unidos ellos trataron de trabajar mucho en el tema de celulares hasta que lanzaron el iPhone, y ahora de repente todo es una aplicación, todo el mundo tiene que tenerlas. Y hay una cosa que yo he visto que es algo para considerar, y es pensar que los medios móviles han llegado a su masa crítica, pero creo que es diferente a lo que se pensaría como la televisión, no es tan general. Yo creo que la manera que manejamos los medios móviles, hay oportunidades para hacer las cosas algo diferentes. Como pueden ver, según estas estadísticas, se trata de que la gente participe a través de la tecnología móvil. Vemos 43% de los juegos, 26% de los medios sociales. Es decir, que uno participa en el proceso con un elemento interactivo mientras se utilizan los medios móviles. Entonces, televisión y cinema era como sentarse y mirar, mientras el lado que es móvil es más interactivo también a nivel social. Sueño, pero espantoso. Hay una pregunta de micrófono para las personas que quieran hacer preguntas. An election was the most tweeted event in history. 6 in 10 Americans want the right to vote via wireless. This Thanksgiving, Instagrammer shared a record 10 million photos, peaking at 226 pics per second. In another trophy-worthy moment, Facebook bought Instagram for $1 billion. In 2012, Apple performed more like a country than a company. iPhone 5 sales could single-handedly move the entire $15 trillion U.S. economy by up to 0.5%. Apple sold more mobile devices in 2012 than they've sold computers ever.
More than half of Americans now own smartphones, and there are more than 1 billion active smartphones on planet Earth. Mobile data usage literally doubled in 2012. How? Watching YouTube, Gangnam Style. Over 50% of all mobile data is videos, and we watch 9.3 billion mobile videos in the U.S. alone. So, everything's going mobile, which is good, but wireless data and devices are sucking up mobile spectrum quickly, which is markedly less good. Shall we despair? Not today, friends. The future is bright, and the future has a weird name. 4G LTE. It's like 2011's mobile network, only much, much faster. Our continent is home to 69% of the world's LTE subscribers. We lead the world in next-generation mobile. And finally, Foursquare is gaining adoption, a few million light years away. NASA's Mars rover checked in on the red planet, meaning that precisely 100% of Mars's inhabitants are Foursquare users. That, my friends, is your 2012 mobile year in review. See you in 2013. Lo que podemos ver en esa presentación para Mobile Future, para el futuro de la telefonía móvil, ven las aplicaciones y ven, se ve qué tan importantes se han vuelto. Y creo que hay una visión que nos faltó acá, es que la gente está mirando YouTube. Creo que tenemos cámaras en nuestros bolsillos, entonces podemos crear videos. Creo que ese es un cambio esencial e importante. Entonces, antes de que hablemos de las ideas de qué es, de ver qué es un desarrollo de aplicaciones, reconsideremos y pensemos en lo que pasó con los medios móviles. Lo que he puesto aquí es una imagen del primer teléfono con cámara que fue lanzado en el 2000 en Japón. Por favor, recuerde lo que estaban haciendo en el 2000. Un momento, y piensen en cómo era eso. Y luego, hacia adelante, volvamos al 2013. Ahora tenemos tecnología de edición en nuestros teléfonos inteligentes. Entonces, no hay razón por la cual solamente debemos mirar contenido. Todos podrían estar desarrollando ideas y compartiendo estas cosas que son importantes para nosotros. Creo que una cosa que debemos recordar con la telefonía inteligente es la base de comunicación. Si comenzamos a hacer películas, creo que puede ser más interactivo, no solamente haciendo clic con un botón, sino también a nivel social. Una vez que encontré asombrosa es que los teléfonos móviles han llegado a un estándar que podemos utilizar para la producción de videos musicales, publicidad, la industria de la televisión. Para darles un ejemplo, como dije antes, trabajo en la universidad en Nueva Zelanda y Chip Harry, el consejero, él decidió hacer la publicidad para la universidad en un celular. Creo que es un proyecto muy interesante y quiero compartirlo con ustedes. So when you say Messi is the engine of the new New Zealand, what do you mean? Well, Messi graduates are turning oil from roses into a global cosmetics business. Messi researchers are making foods like this not only good for you, they could even prevent diseases. And the plant that produced this fruit was pollinated not by bees, but by robots developed at Messi. And I'm being filmed on an iPhone, which a Messi graduate helped design. So if you want to be part of the engine, join us. Si hubieran tenido sonido, hubiera dicho que el graduando de la universidad diseñó el iPhone y él decidió filmar la publicidad con su iPhone. Entonces, el viceconsejero se volvió en el que hace las películas y creo que es una excelente visión. Para mostrarles en resumen algunas de estas ideas, les voy a mostrar un pequeño video de un proyecto que comencé en el 2006 cuando estuve haciendo mi doctorado en Londres. Esto les da una plataforma de lo que quiero lograr con Mina. Por favor, ¿alguien de la parte técnica? Yes, sometimes we have to cross the line.
in order for you to tell your story, to show what it's like. Voy a hablar un poco de eso porque no tendrá sentido. Lo que ocurre en el 2006 es que decidí hacer un red de conexiones sociales con unos creadores de Brasil y unos creadores de Londres para compartir las ideas acerca de lo que puede hacer la tecnología móvil, y creo que eso es una de las cosas claves que encontré faltaban. En Londres tenemos la industria de medios masivos, televisión, difusión, medios nuevos, y la gente quería pensar en cómo utilizar los teléfonos móviles, pero no entendían del todo cómo funcionaría el teléfono móvil y cómo funcionaba la producción de medios. Entonces yo soy cinematógrafo, entonces me interesa hacer cine, y yo decidí, hagamos que una gente se reúna, algunos apasionados en la creación, fotógrafos, artistas, cinematógrafos que hayan utilizado teléfonos inteligentes, y podíamos introducir a la industria ideas de cómo utilizar películas, los teléfonos inteligentes para hacer películas. Y hubo un festival en Sao Paulo, el Mobile Fest, y hicieron básicamente lo mismo. Decidimos unirnos y compartir algunas ideas de lo que pueden hacer con la tecnología creativa. Una de las cosas claves es que a partir de compartir estas ideas emergieron nuevos proyectos. Es muy importante crear un espacio para que la gente se unieran y tuvieran el mismo interés en hacer trabajo creativo, como en los festivales de cine que se enfocaban en la tecnología móvil. Como dije antes, yo he hecho algunas películas con teléfonos móviles, y hice uno en el 2006 en Japón, y por supuesto era un teléfono que no tenía alta definición, entonces fue un enfoque muy diferente. La idea, si se trabajan con teléfonos inteligentes, es la creatividad. Es un activo clave para desarrollar los idiomas visuales y pensar en cómo se puede comunicar con los teléfonos inteligentes. Algunas veces pensamos que es muy importante recordar en pensar en nuevas ideas para generar películas. En general, el título se llama Max with a Kaitai. Eso significa teléfono móvil en japonés. Es una referencia a un documental soviético que se llamaba El hombre con la cámara. Hice una investigación de cómo hacer una película con el teléfono móvil. No quería reinventar la rueda, quería algo nuevo, pero no quería olvidarme de la historia que existía en la cinematografía. Encontré que el proyecto de Gigabyte era muy interesante. Creo que hubo unos enfoques conceptuales acerca de cómo funcionaba la cinematografía. Eso fue en el 29. Eso nos puede mostrar su trabajo innovador de para también ver cómo podemos trabajar en un ambiente digital. Esto impulsó el concepto del 29, fue lo que impulsó el concepto del espacio digital. Entonces, el último año hice otros proyectos y me di cuenta que si se trabaja con teléfonos inteligentes, uno puede empezar a involucrar el público. Entonces, con un documental pudimos involucrar a la gente en el proceso de producción. Nuevamente pensando en el teléfono inteligente como dispositivo de comunicaciones, se trata de establecer un diálogo con la gente con la que uno está filmando. Esto se puede ver con los medios sociales, por supuesto. Y si trabajamos con teléfonos inteligentes, podemos comenzar a pensar en cómo la película se vuelve un proceso de comunicación en dos vías. Es muy interactivo. Hoy no me quiere el computador. Quería mostrarles aquí un video de una exposición que hice para una película en el 2008. Fue uno de los primeros, fueron para las películas en móviles. Y lo que fue positivo fue que esto ocurrió en Lumière, en Londres, el cinema Lumière en Londres, donde se presentó
Hace 120 años la cinematografía con tecnología Lumière, y hoy, en el 2008, se presentó este nuevo formato. También lo que encontré que fue muy interesante, si se comienza a estudiar la cinematografía a través de celulares, así como se estudia con cualquier otro método o arte o diseño, es al compararlo con otro trabajo de arte y de diseño. Si vemos las imágenes, verían lo que les estoy diciendo. Estos teléfonos fueron hechos, y entonces fueron hechos con una resolución tal vez inferior, pero lo bueno era que se hacía con algo nuevo. Y si vemos las diferentes películas y los diferentes artes con celulares, se ven calidades que no pueden tener las grandes cámaras. Entonces son nociones de ser inmediatos. Entonces así pasa con Instagram. Si se toma una imagen, se puede subir inmediatamente. Se trata de comunicarse de manera muy rápida. Los celulares son muy íntimos, se pueden llevar a un espacio que pertenezca básicamente a ustedes. Entonces, si hago una imagen en el celular, a veces es difícil capturar. En el 2005 era difícil capturar todo el panorama. Habría que estar cercanos a donde ocurre la acción. No se tiene un lente como en las cámaras de arte, donde se puede hacer un zoom. Con el celular se acerca uno mucho a donde está la experiencia y lo que ocurre, y esto se vuelve algo muy importante para la creatividad con los móviles. Las películas que yo he producido en los últimos 2 o 3 años se llaman Frankenstorm y Vaina Toa. Y esa fue una película muy pequeña en donde se trabajaba con una comunidad en Rarotonga. Rarotonga es una isla del Pacífico Sur, y trabajamos ahí con unas organizaciones no gubernamentales que se llama el Consejo Nacional de la Mujer. Y así es que ellos estaban muy interesados como para promocionar, como ONG, para promover a las mujeres en las islas. Y lo que sucedió y lo que había pasado en los años anteriores es que se produjo un documental, pero no les gustaba la forma como lo representaban. Así es que cuando nosotros fuimos ahí, hubo un grupo de productores de cine, de cineastas, y trabajamos con ellos para tratar de pasarles la cámara a ellos y trabajar con ellos en colaboración para que ellos pudieran hacer la versión de la película como ellos quisieran ver la película y como querían que fuera producida. En otro proyecto que encontramos, que se llama Frankenstorm, así es que yo tuve la oportunidad de estar en los Estados Unidos en enero y febrero de este año. Y básicamente lo que pasó es 4 meses antes de que llegara, es que llegó el huracán Sandy. Y cuando yo estaba haciendo un trabajo en los Estados Unidos, me sorprendí por el paisaje de la destrucción que se dio. Así que yo decidí salir a tomar fotos y comencé a filmar. Pero cuando estaba en la locación, pude ver que hubo gente que estaba como bastante molesta por la situación, que realmente no sabían cuál era su futuro. Y decidí acercarme para hablar con ellos, como uno naturalmente haría. Pero realmente lo único que hice es tener mi teléfono al lado y le di que para grabar. Y si uno no tiene una cámara grande, uno se puede acercar a la gente para hablar. Así es que realmente, bueno, tenía que hablar sobre estas cosas porque para mí, como un practicante creativo, fue bastante difícil para mí, digamos, porque una vez yo produzco un trabajo en un teléfono inteligente, si yo quisiera enviarlo a un festival de cine, ellos me dirán, no podemos aceptar su trabajo porque no está en el formato adecuado. Es bueno. Otras personas dirán, no es una herramienta profesional. Cuando yo trabajé en Londres, en Nueva Zelanda, yo dije, bueno, es muy bueno crear el espacio para que la gente pueda intercambiar estas ideas. Así es que lanzamos Mina hace 3 años y hay un simposio muy parecido a este, donde la gente se reúne, tienen la pasión en cuanto a las tecnologías y comparten unas ideas. Pero lo hacemos de manera simultánea y esto coincide con el evento y es un mini festival de cine para películas de bolsillo, por decirlo así. Así que cualquier cámara que entre en su bolsillo, aceptamos películas de estos dispositivos, básicamente. Y es la idea que queremos mostrar algunos de los trabajos nuevos que han sido producidos en diferentes partes del mundo. Y desde luego desde Nueva Zelanda.
Algunas personas entonces llamarían Mina como un espacio de afinidad. Y somos muy dinámicos y podemos reaccionar ante cualquier cambio en la industria, porque realmente Mina está conformada por un grupo de gente creativa que están altamente interesados en trabajar con las tecnologías móviles. Así es que el teléfono que pueden ver ahí es Lawrence & Jack, y cada año tenemos, es decir, 100 personas se reúnen a nivel internacional y nacional y están pensando sobre nuevas formas de pensar en tecnologías móviles. Y digamos, es un ambiente generativo con donde surgen nuevas ideas, pero también, digamos, lo que estamos muy interesados en hacer es trabajar con comunidades locales. Así es que nosotros como cineastas y como artistas o fotógrafos entramos a trabajar con grupos comunitarios. Por ejemplo, en Nueva Zelanda trabajamos con los grupos maorí, trabajamos con algunos museos, algunos festivales de cine y algunos cineastas jóvenes. Y le enseñamos la parte básica de la producción cineasta para realizar esos tipos de proyectos. Y una de las cosas que realmente apoyamos es ayudar a las personas que nunca han producido una película antes, pero están interesados en hacer esto. Así es que, bueno, esto es una vitrina de la creatividad móvil, pero también lo que hacemos es producir DVDs y también libros electrónicos que se pueden descargar a través de las tiendas de apps como iTunes. Y la idea realmente es hacer que esto sea accesible a un público grande. Así es que es una inspiración para que las personas vean cómo se ve realmente la actividad de la creación de películas en teléfonos celulares y lo que se puede hacer con estos proyectos. En el simposio compartimos ideas relacionadas con la tecnología móvil, como códigos QR, Twitter, pero también está pensando sobre algunos nuevos conceptos, en nuevas formas de colaboración con telefonía móvil. Y hay muchas personas que utilizan hoy en día iPads y iPhones para ilustraciones. Hay personas que también deben hablar sobre agendas relacionadas con los cambios sociales también. Es muy bueno ver que Mina llega al alcance de ser reconocidos a nivel internacional y nacional. Y esta es una revista, ADN, que sacó un artículo sobre Mina. Este es un ejemplo de diferentes películas editadas en teléfonos móviles. Bien, entonces, como podrán ver, es una mezcla interesante y muy colorida de proyectos. Bien, esto simplemente, perdón, esto es un pantallazo de algunos de los diferentes proyectos y las diferentes películas que se pudieron ver en el 2011 y en el 2012. Y como pueden ver, hay un trabajo bien interesante producidos por cineastas reconocidos y algunos artistas, pero también hay algunos grupos comunitarios. Así es que uno de los proyectos, por ejemplo, como pueden ver a mano derecha, se llama Real Health. Es un proyecto de 10 estudiantes de medicina. Y algo interesante es ver cómo los estudiantes de medicina tomaron sus teléfonos y comenzaron a hacer unos documentales sobre sus propias situaciones y las situaciones que estaban afrontando. Después, otro trabajo del que nos sentimos muy orgullosos es que invitamos a alguien que se llama Felipe Cardona, aquí de Colombia, que está presente,
que está mostrando un desarrollo internacional. Creo que tiene mucha suerte de tener a alguien que ha hecho trabajo desde el 2004. Y funcionó. Esto es entonces, digamos, un pantallazo del programa. Y existe un DVD que muestra, creo que fueron más de 20, 35 películas desde el 2011. Y hay un libro electrónico que muestra todas las películas del año pasado. Así es que la idea es hacer que esto sea accesible a las instituciones públicas, universidades y colegios o escuelas, para que todo el mundo comience a pensar en crear estos tipos de películas con los celulares. Hubo un proyecto en donde alguien incluyó un celular y lo mandó hacia la estratosfera, ¿no? Tuvimos también otro trabajo que fueron reposiciones de personas que tomaron su celular por primera vez. Algunas personas que lo pusieron en su bicicleta, otras que pusieron sus teléfonos en trenes, vehículos. Y era muy bueno porque se podían ver películas de diferentes partes del mundo, de diferentes continentes. Así es que creo que lo interesante, 10 minutos, bueno, lo interesante ver aquí es que los cineastas están creando un nuevo lenguaje visual. Así es que este es el libro electrónico. Estamos trabajando con bastantes festivales internacionales de cine. Ahora me estoy inventando cosas porque solo tengo 10 minutos, ¿no? Pero este es un nuevo proyecto en el que estoy trabajando actualmente, que consiste en un app para geolocalizar. Entonces se toma una foto, su teléfono y el GPS coordina la localización, y esa es una oportunidad sorprendente para comenzar a pensar sobre lo que se puede lograr con la fotografía si se comienza a documentar la ciudad. La gente puede crear representaciones sobre las percepciones que tienen en cuanto a una ciudad y pueden ver de dónde proviene una foto. Entonces creo que es una herramienta bastante útil que puede ser manejada de diferentes formas. Así es que, bueno, yo estaba hablando sobre esas nuevas formas de colaboración y de participación y pensando que todo el mundo debería convertirse en un cineasta. Pues bien, ¿cómo funciona eso? Si ustedes me preguntan, mi respuesta es sí, tenemos como un espacio en línea como Facebook, YouTube, pero también necesitamos algo en el medio, y aquí es donde comenzamos a crear unos talleres para cineastas. Entonces vamos a las comunidades y capacitamos a las personas sobre las habilidades básicas para contar historias de manera digital, y después armamos esto en un único proyecto. Así es que yo he venido haciendo estos talleres durante varios años, y lo que he visto es que algunos de estos trabajos son bastante sorprendentes. Así es que decidimos crear este proyecto que se llama 24 Frames, 24 Horas, y las personas se les pide que hagan un video de 2 minutos sobre su sitio en su propia ciudad o pueblo, y digamos el retrato de una persona. Y luego los ayudamos a terminar estos proyectos y los subimos a YouTube. Y YouTube luego toma alguno de este contenido y lo reúne a un nuevo espacio, que son estos sitios web. Así es que eso es www.24frames24hours.org.nz. Y sí, esto realmente es, digamos, una forma interesante de trabajar. Si comenzamos en la producción de cines a nivel móvil, pero también se trata de conectar personas.
primeras ideas era de trabajar con esas herramientas en línea que tenemos actualmente, pero realmente lo que queremos hacer, aparte de comenzar a pensar en crear algunos talleres con personas que tengan comunicación cara a cara. Así es que es como una plataforma para nosotros. Creo que lo bueno de este sitio web de 24 frames y 24 horas, digamos como YouTube y Facebook, aquí es donde la página enlaza proyectos. Así es que de pronto cuando ustedes estaban en la escuela o en el colegio, cuando se sirven con alguien. Hoy en día se puede hacer lo mismo con video y la gente joven puede conectarse a través de estos sitios web y pensar en las cosas que a ellos les parece interesante. Y la visión que tenemos es crear una ciudad de películas. Ese es un trailer que es un trabajo en progreso y el proyecto final ojalá se vea al final de este año. Go again. It's a caveman. So let it shine. It's such a colorful. Just chilling in my snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. It's in my castle. The boys had you. En la definición latina de documental significa enseñar. Así es que mientras estamos produciendo una película, alrededor de 180 cineastas jóvenes establecidos de Malasia, del Reino Unido, de Francia, Alemania y Nueva Zelanda o Aotearoa aprendieron a hacer películas. Y existen otros proyectos que hacen cosas similares, pero realmente no hay tiempo para hablar de ellas. Y realmente voy a terminar en este punto. Así es que, como lo mencioné, yo soy un orador en la Universidad de Massey. Así es que ustedes pueden llegar a leer algunas cosas. Estas son algunas cosas que les voy a leer para que puedan escucharme. Entonces, digamos, esto lo resume, digamos, como un elemento. Aquí la producción de cine se referencia a tradiciones e ilustra los conceptos para que estos puedan ser aplicados a los medios sociales. Las estrategias no solamente cuestionan la noción de sentido de pertenencia, sino la examinación de esos trabajos en cuanto a su entendimiento de la creatividad. La producción de cine cambia de verlo como un producto final a un examen de procesos que puede ser revelado. El proceso de edición puede ser entendido como una negociación y un diálogo abierto en lugar de una construcción lineal. 24 frames y 24 hours le permite a los participantes participar en el sujeto, en el tema de su opción que es revelado hacia ellos. A través del involucramiento colaborativo, crea un sentido de presencia y de sociabilidad.
Esto es un indicador para la realización de la participación público y la producción de cine de manera colaborativa. Y ese es como un pantallazo que muestra las diferentes personas que hemos reunido con este proyecto. Así es que en la parte superior izquierda está la gente de Malasia y en la parte superior izquierda tenemos Francia, abajo Islandia y también Nueva Zelanda y Alemania. Y ese es como se trata de reunir a estas personas para que tengan la oportunidad de hablar entre sí en un entorno vivo, como aparte de sesiones de Skype o Hangout. Y algo importante para que la gente joven se dé cuenta es que sí se habla de la cultura global sobre cómo se puede trabajar juntos. Ese trabajo ahí creo que es algo que es bastante importante, la idea de lo local, combinar lo global y lo local en un espacio que tenga interacciones cara a cara y también establecer talleres para que la gente sea apoyada en esta parte, en esta actividad. Y bueno, esta es como la última diapositiva que tengo, así es que no se preocupen, pero fui entrevistado por NextWeb en cuanto al futuro de la industria móvil. Pero si no consideramos la idea de la sociabilidad y de la conectividad, las nuevas formas de creatividad, muy pocos proyectos de medios digitales serían exitosos. Esto es algo que quiero dejar con ustedes. Si ustedes trabajan en la parte de cine o en los medios digitales en línea con esas tecnologías, con proyectos creativos, hay que tener en cuenta que existe algo significativo entre la conectividad, no solamente como herramienta técnica, sino una herramienta social que define la creatividad del siglo XXI. Muchas gracias. Good afternoon. First of all, that was very interesting. Here, dynamics as well, and how to make videos and put them online or doing them with mobile devices as well. But I have a humble question for you. Making a movie on a device, what type of device can you use? How do you edit it and upload it? What about the design manipulation of the video, interactions of a graphic phase versus another? Is there any special characteristic of any mobile device with specific technical conditions, or would any device suffice for making a movie and uploading it on the web? Thank you very much. Muy buena pregunta, gracias. Me hacen esta pregunta mucho cuando hablo acerca de la creatividad con celulares y la realización de películas, pero mi respuesta a nivel personal es que el celular que tienen en sus bolsillos es el que tienen que utilizar. Yo he hecho películas como Felipe también y otros cineastas en el mundo han hecho películas ya desde hace 10 años. Y aún si se tiene un teléfono que solamente tenga una baja resolución en la cámara, se pueden tomar fotos. Con eso se puede empezar a pensar en utilizar SMS para generar poesía. Tal vez tienen un amigo que tenga un teléfono inteligente y pueden hacerle preguntas a ellos. Por eso es que hacemos estos talleres donde tratamos de ayudarle a la gente para que piensen en los diferentes aspectos de diseño, las aplicaciones que pueden utilizar, cómo pueden poner sus grabaciones, y también hablamos del contar historias a nivel digital. Esto se trata de presentar que existe esto. Podemos mostrarles estas cosas a aquellos que están interesados.
¿Hay alguna tecnología para utilizar, para hacer estas grabaciones en una plataforma en donde se pueda ver, para que se pueda ver al tiempo juegos de fútbol, lo aplica como con streaming? Hay tecnología para ver este tipo de cosas para con las comunidades, pero con plataformas con streaming. Si puedo mostrarles brevemente la página web. Lo que tenemos aquí es el canal YouTube y Facebook, y comenzamos esto con un primer paso para utilizarlos. Son gratuitos, todos pueden accederlos. Me metieron un reverb, el hijo de madre. Hay connotaciones para unir a la gente, por eso es que creamos la nueva interfaz de 24 cuadros, 24 horas. Utiliza los archivos HTML. Entonces hemos diseñado esta página web que toma los videos de YouTube, los reúne. Pensando en algunas de estas tecnologías en línea para crear add-ons, viendo las limitaciones de YouTube y de Facebook. Utilizamos YouTube y Facebook como un cimiento y luego construimos algo con base en eso para que esto sea posible. ¿Eso responde a su pregunta? Si vamos a la página web, podemos ver este proyecto y podemos unirse a la red en Facebook y ver el trabajo que se ha hecho. La parte de streaming es muy importante. Yo creo que las gafas Google Glasses van a ser lo último en dispositivos para poder hacer streaming con los videos. Yo creo que esto es una muy buena iniciativa y un muy buen proyecto. Y pensando en Latinoamérica, todos los videos que vemos en YouTube y Facebook se tratan de la corrupción o la autoridad sobre el poder. Se pueden hacer tags en YouTube. Se pueden mostrar tags. Las ideas que utilizamos, para las que utilizamos la plataforma YouTube y la gente que ha creado los videos, son los dueños de los videos. Entonces, el contenido, todos pueden crear un contenido que sea importante para ellos. Si quisieran hacer un documental corto acerca del tema, sería excelente para nosotros. Podríamos ayudarles con el proceso creativo. Entonces, una vez se ha creado este video, se puede cargar a YouTube. No debe ser ofensivo porque debe ser respetuoso para todos aquellos que están en la comunidad, pero para nosotros la idea es que si se tiene algún problema que es importante para ustedes, deberían poder hacer un corto en su celular acerca del tema. Eso es algo que es importante para nosotros, para inspirar a la gente. Hay otra pregunta en la parte derecha. Hola, Max. Somos amigos, conozco tus iniciativas y proyectos. Quisiera saber si has visto un cambio en el lenguaje audiovisual versus lo que hemos hecho o lo que se ha hecho antes y ahora lo que se hace con los celulares. Tengo esta interrogante con una amiga en la Universidad del Valle. Ella cree firmemente que la cinematografía, o mejor, el lenguaje audiovisual ha cambiado desde que surgió
el celular trayendo democracia a la cinematografía. ¿Tú crees que hay un cambio en el lenguaje audiovisual? Muchas gracias. Creo que es una excelente edición para mostrar lo importante que es la cinematografía a través de celulares. Creo que hubo un cambio versus lo que se hacía antes. Las cámaras no eran tan buenas, había muchos píxeles, pero no. Ahora muchos proyectos con celulares son en colaboración. Y con la realización de películas, vemos minas, por ejemplo, se ven estos desarrollos y mucha gente utiliza aplicaciones. Entonces siempre hay una nueva idea de cómo cambia a través de este nuevo método. Pero lo bueno es que este método tiene un impacto en otros formatos de cinematografía, en otras industrias también, y ahora está liderando las ideas creativas. Y si me preguntan por qué, yo diría porque todos tienen un celular en su bolsillo. Entonces se vuelve, como dices, una herramienta democrática para que la gente participe en el proceso de cinematografía. Muy importante. Gracias.